Hola mundo, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenido, bienvenida. Estamos dando inicio a esto que es Política La Tinta, donde la caricatura es más que la política. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bueno, pues estamos dando inicio a nuestro primer programa de esto, a lo que hemos titulado Política La Tinta. Estamos muy contentos y bueno, vamos a iniciar aquí en un programa temático. El tema de hoy, ni más ni menos que las campañas electorales en los medios electrónicos, la visión de los moneros. ¿Cómo ven los moneros este tema tan escabroso que levanta ámpula? Y bueno, pues vamos a presentar a nuestro elenco de cartonistas de esta primera emisión. Tenemos a el gran cartonista Arturo Kemps Dávila, aquí lo tengo a mi costado, y del otro costado tenemos a Eduardo Rocha, Rocha, que tenemos ya un buen rato de estarlo viendo en los diversos medios, al igual que Arturo. Así que bueno, en unos momentos más nos van a deleitar aquí de sus trazos. Mientras tanto, vamos a esto que espero te guste mucho, te va a gustar mucho. Adelante. Editorial. En el momento que iniciaron las campañas electorales, los moneros de México se frotaron las manos a sabiendas del gran banquete que se avecinaba. Cabe decir que toda actitud distinta a la realidad es punto nodal para que los caricaturistas abran esa caja compacta de intereses ajenos al interés público y saquen a relucir su verdadero rostro que intentan negarnos. La falta de credibilidad que los partidos han propiciado hacia ellos mismos abre brecha para que lo trazado refleje de manera satírica el sentir de la población en rechazo abierto y descalificación absoluta a las perversidades que los organismos políticos procesan contraviniendo los objetivos elementales de su propia razón de ser. En dicho plano, los caricaturistas hacen ciencia y conciencia de sus respectivas estilísticas, invitando a la reflexión y divirtiendo con ironía en fondo y forma a través del humor político, el cual resulta importante componente para formar opinión en la idiosincrasia comunitaria y llevando consigo finalidades trascendentes para el ejercicio democrático. Comenzamos con Arturo. Arturo, ¿cómo ves las campañas? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué nos quieres ofrecer a nuestro público, a nosotros? Bueno, mira, definitivamente llega un momento en que tenemos nosotros como caricaturistas empezar a analizar este constante bombardeo dentro de los medios de comunicación. Entonces yo creo que puede ser un tema sabroso, es un tema que nos va a dar todavía un buen tiempo. Tenemos tiempo para ir desarrollando diferentes puntos de vista con respecto a el bombardeo. Yo le llamaría un bombardeo a la parte intelectual de la sociedad, en donde, bueno, pues tenemos que absorber todo lo que nos dejan en los medios de comunicación. Muy bien, perfecto. Eduardo Rocha. Pues mira, si a mí me preguntas cómo la veo, yo preferiría no verla. O sea, pero pues es parte del trabajo, y creo que es además cuando los partidos, al final de cuentas, realmente te están ofreciendo lo que tienen, y es donde nos damos cuenta que no tienen nada. Entonces, cuando uno ve que inician las campañas, ya da por sentado que ya terminaron. No hay nada que ofrecer. Sobre eso vamos a hacer algunas cosas aquí dentro de estos trazos. Perfecto. Muy bien, pues por aquí también tendré yo la oportunidad de hacer algunos trazos. Estamos, creo que más ocupados en la guerra sucia que en proponer, que con ideas. El cartonista Luis, tu servidor, también va a estar aquí haciendo algunos trazos. Y bueno, pues mientras tanto, vamos a la siguiente sección. Adelante. ¡El personaje del trazo! Si te dieran a elegir a un personaje y la obra que mejor nos representa a los mexicanos en el extranjero, ¿a quién elegirías? Yo pienso que podría ser José Guadalupe Posada y la Catrina. Posada no solo inventó los grabados que recordamos en México el Día de Muertos, sino también las calaveritas, versos satíricos y humorísticos con los que a veces nos referimos a nuestros amigos o nos desquitamos de los políticos que no nos caen bien. A Posada se le atribuyen estos versos:
herederos de sacristía que roban la cera al rato, que con mucha sangre fría se echan el sufragio al plato. Esta vez en el personaje del trazo tenemos a José Guadalupe Posada. Nació el 2 de febrero de 1852 en el barrio del Encino de la ciudad de Aguascalientes. Ingresó a la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes. Posteriormente, en 1868, entró como aprendiz en el taller litográfico de Trinidad Pedrosa. Algunas de sus primeras caricaturas de crítica política fueron publicadas en El Jicote, periódico de oposición al gobierno de Jesús Gómez Portugal. Comenzó su carrera haciendo dibujos, copiando imágenes religiosas y como ayudante de un taller de cerámica. En la Ciudad de México fundó su propio taller. Murió el 20 de enero de 1913, poco antes de cumplir 61 años. Su obra alcanzó fama hasta después de su muerte. Diego Rivera le consideraba prototipo de artista del pueblo y fue uno de los principales impulsores de su obra. Mira, pues ya la idea ya, lo que cuesta más trabajo es a veces la idea, el dibujo lo podemos ir librando un poco más tranquilamente. Ya está la idea, quisiera dejarlo al último para presentar de qué se trata, pero era un poco mi intervención al inicio de este bombardeo que existe en los medios de comunicación y que bueno, que la sociedad nos tenemos que ahora sí que tragar diariamente a todas horas, y bueno, y que de antemano estamos conscientes de que es una serie de mentiras lo que trae toda esta información, pero que bueno, creo que es la jugarreta que nos hacen todos los partidos, todos, lo quiero remarcar, todos los partidos políticos, cada 6 años o cada 4, dependiendo de época de elecciones. Entonces, yo siento ya que esta es, aparte de ser una burla para la sociedad, aparte de que la gente ya eso no se lo traga, pues es un desperdicio de tiempo y es un desperdicio económico por parte de los partidos. Bueno, y ahora estamos contigo, Luis, dinos más o menos como por dónde va tu trazo. Bueno, mira, la verdad es que pues aquí nos dan mucho material los partidos políticos. Resulta que, bueno, pues yo creo que es cuestión nada más de prender tantito la tele y nos vemos, nos damos cuenta ahí de tantas cosas que nada más así como que apretamos los ojos. Y específicamente estoy hablando de dos partidos que están en una pugna muy cerrada, que es el PRI y el PAN. Se están culpando, se están echando ahí mucha tierra, se dicen corruptos. Y bueno, vamos aquí un poquito a analizarlo y voy a tratar de deshebrarlo y sobre todo dar mi punto de vista, y que espero, yo sé, estoy segurísimo que el público va a estar de acuerdo con lo que estoy aquí comentando. Eso espero, ¿eh? Lalo Rocha, te hemos estado viendo muy a menudo en las redes. ¿Qué nos trae tu trazo hoy? Pues mira, yo me estoy enfocando ahorita básicamente al elemento primario de cualquier elección, que es la cajita electora. Y a partir de esta cajita electora, pues bueno, las decisiones que cada ciudadano pues van a tomar, que creo que en esta ocasión van a ser muy sencillas. Creo que es muy evidente hacia dónde se va a inclinar el voto y creo que va a ser mayoritario. Sobre eso es lo que voy a trabajar. ¿Qué opinas sobre las personas que están llamando a no votar? ¿Que estamos llamando a no votar? No, que están llamando. No, es que yo también estoy en eso. Okay. Mira, yo creo que de entrada siempre cuando hay una elección y alguien gana, o alguien se sale con la suya, le dicen, y si no, que la nación te lo demande. La nación no demanda, la nación no sabe de leyes. Entonces, creo que la democracia, en lo que sí creo es en la democracia, creo que es un juego que tenemos que saberlo jugar.
y a veces la misma democracia te da las herramientas para hacerlo. Estas son elecciones intermedias. Desde mi punto de vista, creo que es el momento en el que se tienen que llamar la atención a los partidos. Yo no creo absolutamente ninguno, pero tampoco estoy en la posición que mucha gente dice, bueno, si en esta ocasión sí nos cumplen, va mi voto de confianza. Yo no tengo confianza en ello. Vamos ya directamente con nuestros moneros, nuestros cartonistas, a las conclusiones finales de sus trazos. Y bueno, vamos a comenzar aquí por el dibujo, la imagen, la ilustración, el cartón de don Arturo Kemsch. ¿Qué nos dice tu cartón? ¿Cómo lo terminas? Bueno, mira, continúo con el tema del bombardeo que existe en los medios de comunicación y que algunos tratamos de traer una sombrilla o algo para irnos protegiendo hasta donde se pueda. Pero lo que yo digo que aparte de este bombardeo, yo creo que la parte más peligrosa es esta lengua larguísima que tienen los políticos, de la que mientras nosotros nos estamos cubriendo de este lado, por otro lado entra la verborrea de todos los políticos que tenemos que estar soportando durante todas estas campañas. Perfecto, muy bien. Y en el caso de Eduardo, ¿qué nos dice? Pues mira, esta es mi conclusión y es una propuesta. Yo creo que al final de cuentas, dentro de todo lo que uno hace como caricaturista, pues son opciones de pronto. Esta es la que yo tomaría después de haber visto todos los spots de los partidos. Me parece que esta es una alternativa, presentarse y decir esto. Muy bien, perfecto. Pues finalmente concluyo lo que les comentaba. Ahí están los dos culpabilizándose, diciendo que son unos corruptos, unos cochinos, y bueno, pues están finalmente cortados por la misma tijera, ¿no? Creo que hasta el cerdo, tú no serás, podría quedar sobrando. La imagen creo que habla más que mil palabras. Oye, ¿por qué dirán que el PRI está pasando por su segunda adolescencia? ¡Ay, muy fácil! Porque se le está poniendo la cosa peluda. Muy bien, bueno, pues el tema de la tertulia, la sección que nos ocupa, es la guía para electores indecisos. Hay mucho que platicar al respecto. Aquí nuestros moneros tienen la palabra, hay mucho que decir, y bueno, pues ante este clima electoral hay una gran desconfianza, una gran incredulidad hacia los partidos, hacia la clase política. Se están dando una serie de spots, una serie de mensajes que a veces, pues realmente más que orientarnos, nos intentan desorientar, pero bueno, como ha avanzado la sociedad, creo que estamos ya en una etapa de madurez y no fácilmente nos van a engañar. Pero bueno, respecto a esto, ¿qué nos diría, Eduardo, Arturo, qué nos diría alguno de ustedes hacia alguien que definitivamente dice, bueno, pues es que no tengo ni idea hacia dónde va hoy a orientar mi voto? ¿Qué recomendaría? ¿Cuál sería su visión? ¿Qué comentario les merece? Yo lo que creo es que si encuentras un partido que tenga una propuesta, pues a lo mejor ese es el partido por el que hay que votar. Lo que he visto en los anuncios es de que justamente no hay propuestas. En todo caso, y en el mejor de los casos, lo que hay es pues un recuento histórico de las cosas que se han venido haciendo, algunas con unas exageraciones tremendas, y además te lo plantean como algo que tú tuvieras que agradecer.
que agradecerle a los políticos que hay escuelas, que hay electricidad. Ellos tienen que agradecernos. Tienen un avión presidencial que vuela con una biblioteca encima, donde tenemos un presidente que no lee. Tenemos partidos de izquierda que andan volando en helicópteros rentados, donde están totalmente desfigurados, no solamente los políticos, sino la acción del político, ¿no? Sí, y bueno, pues yo creo que por otro lado estamos checando una situación, ¿verdad? En el sentido de que finalmente tenemos una Cámara Legislativa que no nos representa. Y finalmente, por otro lado, las campañas en su contra ellos mismos las están llevando a la práctica. No sé, ¿qué opinas tú? Sí, sí, en realidad estamos pasando por una etapa que lo dije en el comentario anterior. Realmente es algo que nos sucede ya cada determinado tiempo. Pero lo que yo sí estoy de acuerdo contigo, Luis, es que creo que la sociedad está tomando conciencia. Cada día está más al pendiente de todos estos tipos de engaño. Ahora, yo sí quisiera, al hablar de engaño, hablar del engaño de los priistas, de los panistas, de los perredistas, de los de Nueva Alianza, de los de Morena, y podríamos pasar aquí una discusión y te puedo dar uno por uno motivos por los cuales debemos de dudar de este tipo de partidos. Pero bueno, pues yo pienso que al final hay que votar por el menos malo. Mi perspectiva no me da para pensar en que hay realmente un partido lo suficientemente sólido como para que yo pudiera irme por ese lado. Entonces, bueno, pues como crítico y como periodista me hago un lado y únicamente doy mi opinión. Sí, perfecto, me parece excelente. No sé, tu opinión. Yo lo que te comentaba hace ratito, pues era algo muy, muy sencillo. Cuando se hace esta toma de protesta a los políticos, cuando asumen su cargo, se les dice cínicamente, y que la nación se los demande. ¿A cuántos políticos hemos podido demandar? No hay absolutamente uno solo que haya pisado la cárcel por ser rufián que ha sido. Entonces, sí, lo que creo es de que ese tipo de cosas en la memoria colectiva no deben de fallar. Una de las grandes broncas que tenemos como sociedad es la memoria histórica. No tenemos memoria histórica. Según decían, los jarritos contenían plomo y que eso nos iba deteriorando la memoria. Yo no sé, creo que ya mucha gente no usa los jarritos y aún así tenemos la memoria bastante traqueteada, ¿no? Arturo, nos decías que ni PRI ni PRD, finalmente no hay para dónde. Explícanos un poquito, ¿por qué comentar esto? Mira, yo creo que la sociedad estamos cansados de la clase política, ¿sí? Y si nos damos cuenta, el PRI ya ni siquiera quisiera hablar de él, porque es un partido que está totalmente eliminado desde hace décadas. El PAN, un satélite. Pero bueno, podemos hablar perfectamente de los partidos nuevos, que era mi comentario, era que yo no confío en ellos. Estos partidos nuevos están conformados por todos estos partidos que nos han dado una mala vida política en este país. Entonces yo no veo por qué voy a votar por un PRD donde está lleno de priistas, ya a veces hasta algunos panistas. Yo no sé por qué voy a votar por Morena, si empezando por Andrés Manuel, fue priista, estuvo en el PT, ahora se atreve a decir que los que quieran votar por los corruptos, pues sí les estuvo conformado en ese grupo. Entonces te puedo dar ejemplos de los nuevos partidos y de los partidos viejos que ya están todos toreados, en donde realmente la sociedad, la gente que estamos esperanzados en que venga alguien y nos distribuya este país ordenadamente, pues estamos muy desilusionados. Yo soy parte de esa desilusión. Yo en mis caricaturas trato de criticar a cualquier partido político. Yo no pudiera considerarse que mi crítica puede ser de izquierda, pero precisamente la gente que tenemos una tendencia política de izquierda somos los que tenemos mayor obligación de pedirles cuentas. Mira, los partidos de derecha y de centro ya sabemos que es un asco. ¿Tenemos confianza en los partidos de izquierda? Bueno, pues entonces tenemos el derecho a exigirles tener mayores exigencias para estos partidos. Aquellos ya están pelas. Entonces, esa es mi observación y ese es mi comentario también desde el punto de vista como caricaturista. Aquí me salta mucho lo que me comentas, me parece muy interesante, en el sentido de que tenemos el derecho de exigirles
Y creo que el poder ciudadano debe de estar encima del poder político, no al revés. Tenemos todo el derecho, nosotros nos pusimos en el lugar a través de del voto, ¿verdad? Muchas veces discutido, pero por ello mismo tenemos nosotros todas las herramientas para estar demandando que nos cumplan, que hagan su labor, que hagan su chamba. No sé qué opines, Eduardo Lalo. Mira, me quedo con algo de lo que comentaba ahorita Arturo. Uno, y me voy más allá, decían esto de tenemos el derecho de exigir. En el caso de uno como caricaturista, que además tienes una identificación hacia una tendencia política clara, en este caso, por ejemplo, en el mío es la cuestión de la izquierda, creo que no solamente tenemos el derecho de exigir, nosotros éticamente tenemos la obligación de exigir, si están planteándose ya gobiernos de izquierda, a ellos, sobre todo uno que quiere un gobierno que sea más plural, que tenga una división de poderes real, en donde haya una distribución económica real, no tienes que aplaudirle exactamente todo lo que hace a un partido de izquierda que asciende al poder, al contrario. Creo que es cuando más exigente te tienes que volver. Hay muchos políticos ya de izquierda que han asumido el poder, pocos realmente creo que lo han llevado a cabo como debiera de ser. Y de pronto una de las cosas que dice Kemch, que es muy clara, yo preguntaría, ¿para qué carambas? Yo no sé si se puedan decir groserías, pero las estoy pensando. ¿Para qué carambas tenemos tantos partidos políticos? ¿Cuántas coaliciones se hacen en cada elección? Digo, si fuera nada más por este año que se hacen coaliciones, te la creo, te la compro de esa manera. Pero cuando las coaliciones son elección tras elección tras elección, lo que te están diciendo es, yo tengo mi identidad perdida, o la tengo al menos muy semejante a la tuya, porque entonces hay dinero para dos partidos que piensan y actúan en las urnas exactamente del mismo modo. Yo la verdad es de que no creo que sea plural el hecho de que tengamos 1,000 partidos. O sea, somos 1,000 tarugos que nos estamos creyendo que hay 1,000 opciones. No es cierto, si van en coaliciones solamente hay de 2 a 3 opciones. Pero además, no perdamos de vista que ningún partido está planteando realmente un cambio en lo esencial. O sea, ningún partido está divorciándose de lo que es el factor económico. Todos están respaldando la misma propuesta. Todos. Muy bien, bueno, pues ahí están nuestros comentarios, los comentarios los cartonistas. Y bueno, pues ha sido un momento de reflexión, de hacer aquí un análisis de lo que se está brindando, de lo que se está reflejando en la realidad y en la no realidad de las cosas. Pero bueno, mientras tanto, muchísimas gracias aquí a nuestros cartonistas de lujo. Vamos finalmente con esto que te gusta mucho. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa que esperamos se convierta en uno de sus favoritos. Quizá usted se haya preguntado por qué en algún momento usted vio este producto y queremos platicarle. Se trata de un descubrimiento de varios científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Chapingo. Se han hecho ya varios estudios y se ha considerado que esta sustancia que viene del maguey puede ayudar a que las personas que padecen diabetes produzcan insulina. No nos pusimos de acuerdo con ningún patrocinador, ni con ninguna universidad, ni nos han pagado un peso. Simplemente queremos que se valore el trabajo de los científicos mexicanos, porque si no lo hacemos así, en público, en un programa como este, ¿sabe usted lo que va a pasar? Que va a llegar a Estados Unidos y allá alguien lo va a patentar como suyo cuando se trata de un trabajo de investigadores mexicanos. Entonces, queremos asegurarle, no hay ningún objetivo de lucro al presentar este producto, simplemente que usted conozca algo que es importante de lo que hacen los mexicanos.